Un saludo a la gente de MGM Money Game Mojarra, acá desde acá de Los Ángeles, en Villa Salvador, Lima, Perú. También nos pueden ver en el canal de YouTube, ahí con el mismo nombre. Va a estar ahí para siempre las retransmisiones de todas estas peleas para que se puedan ver y puedan disfrutarlas. Bueno, siempre que viene todo Che Vegeta, es una visita, una buena visita, ya que son amigos acá, nos divertimos, todo, siempre se juegan con Perique, se bromean, y mandan buenos retos siempre, un buen show, como siempre es un buen show cuando vienen allá, nunca defraudan, no se botan, no ponen pretextos para jugar, siempre dicen a tal hora voy a venir a jugar y cumplen como siempre. Eso es lo bueno de ellos, son buenos jugadores dentro y fuera de la cancha.
が。KO。グッドファイト。ラウンド4、ファイト。Bueno, como tampoco no se pueden quedar atrás, saludando a la gente del chat de YouTube, al amigo Dido Méndez, a Luis López, que está apoyando a través de YouTube. Saluda a Toshi, es su fan, dice. Es el fan de Toshi. Está mirando la transmisión por Toshi, no por Vegeta. También a la gente brasilera, también Centeto, Víctor Enrique. Hay gente que está animando a Toshi, como también a Vegeta también. Cada uno tiene su favorito. Saludando siempre así a la, también para que no se queden atrás la gente de YouTube. Pueden vernos por los por ambas plataformas, por YouTube o por Facebook.
グッドファイト!
Bueno, aprovechando para mandar un saludo a la gente de YouTube que estaba también comentando este hermoso encuentro sobre, entre Toshi y Vegeta. Recién están 7-7, está empezando, hasta los 20 wins. Se viene buenos combos, buen soneo también de parte de Toshi. Buenos combos de Ramón de parte de Vegeta. También aprovecho para mandar un saludo a mi team MDL, que están viendo también la transmisión.
Ya van 10 a 8, van a cambiar de lado, ya. Estaban ganándole su gente a Toshi para poder empezar de nuevo. El Vegeta va a pasar al primer lado para que todo sea parejo siempre. Siempre acá jugamos así, mitad de personal en un lado y con cambio, para que no haya queja de la palanca y todo eso. Y se empieza en la moneda. Se tira la moneda y el que gana elige su lado y al final a la mitad de personal cambian. Bueno, aprovecho mientras están acomodando para un saludo a Lalo Marchen del clan MDL, un saludito acá de parte de Punky de Perú, miembro también del clan MDL también. Yo soy MGM LA MDL Punky, soy LA por mi arcade, MGM por el clan del patrón Mojarra y MDL por mis amigos de México también. Estoy acá, como les digo. Ya están comenzando ya el segundo tiempo del personal. Acá también está también Pericles mirando cómo juegan para ver si puede contrarrestar las jugadas de los, porque también piensa sobrellevarlos también. Va a jugar también con ellos después de esta pelea. Sí, bueno, si es que hay tiempo, porque lo malo de que Vegeta y Toshi viven lejos de acá también. Yeah.
Es 10-10, están 10-10 ahorita. Parece que le ha resultado el cambio de lado a Vegeta. Algunos se adecúan más de un lado, pero creo que Vegeta creo que siempre le ha gustado jugar más en el primer lado, me parece, por lo mismo de que por la U para atrás con puño que hace con Ramón, por eso es que le facilita más jugar de primer lado, me parece. Aunque la mayoría que es diestro juega mejor en el segundo lado. Yo veo que mayormente a los que son zurdos les gusta el primer lado siempre. Pero a Vegeta, por lo mismo que para haciendo con Ramón U para atrás con C, parece que le gustara más el primer lado. Psycho, acá desde el arcade, Pericles ha visto el comentario de Rugalito, de Joaquín Rojas. Dice que él sin Rugal le regala 17 de 20 y de 0 le puede dar dos botones, que él elija los botones y le puede jugar de 0. Para que con Rugal no juega él, pero sin Rugal le da 17 de 20 o si quiere de 0 pero con dos botones. Que le elija.
Saludos, gente, les saluda Pericles, el mejor del mundo. Solo para decirles que el otro año estoy yendo a México. A México con aviación de acá.
Disculpa que me haya demorado, sino que estaba poniendo el, viendo el score si estaba correcto. Parece que ya Toshi está remontando, ya está tomando distancia de Vegeta. Vamos a ver cómo... Pero nada, está dicho, tú sabes que los dos son excelentes jugadores y pueden remontar y van a dar buen show de todas maneras. Pero sí está tomando distancia Toshi, ya con 16 a 13 ya está tomando distancia ya. Anda un poco con cara larga Vegeta, cuando no le, como tiempo que no está jugando, como que está un poco incómodo de perder. Mayormente acá en Perú juegan a 30 wins por eso, porque como son de nivel, a veces 3 wins, 4 wins no dicen mucho, ¿no? Entonces por eso mayormente juegan a 30 wins acá en Perú, sobre todo los dorados, los tops. Pero como está un poco todavía fuera de ritmo Vegeta, por eso es que están jugando a 20. Pero ya supongo que las revanchas vendrán a 30, para que se vea un más evidente quién es gana, quién no. Yeah.
¿Ven? Ahora ya van 15-16, ya está empatando a Vegeta. Como le digo, no, entre ellos, como son todos, no es mucho la diferencia. 3 wins, 4 wins, porque puede haber una volteada. Pueden empatar. Nada está dicho hasta ahorita. Ya 5 wins sí puede ser una diferencia marcada, pero 3 wins no hacen la diferencia mucho. Sobre todo en un juego así tan rápido como es el KOF. El saludo sería terminando el personal. Ustedes saben que ahorita están calientes ahí porque por el mismo juego no se les puede conversar nada ahorita, no se les puede decir nada porque están 100% concentrados. Es una presión tremenda jugar así. Por eso, acabando la pelea, obvio que van a mandar saludos a la gente de MGM para todo México y todo el mundo.
Yeah!
y remontó Vegeta. A ver, poco a poco y remontó. Ya está, este personal va a acabar bien apretado. Voy a saludar también a los 74 viewers de YouTube que están viendo. Muchos son de Brasil. Me he dado cuenta que los brasileños bastante usan el YouTube para ver las transmisiones. Un saludo para toda la gente. Muy tubrigado. Ya estamos ya 18-17. Va a acabar muy apretado. Disculpen, 18 va Vegeta, me equivoqué, disculpen, mil disculpas. Bueno, acá son las 8:54 de la noche. Está bien pareja la pelea, ¿eh? Bien pareja.
Supongo que si por A o B Toshi la empata, van a aumentar más wins. Vamos a ver cómo van. Está pareja acá. No, pero ya está. Está para cualquiera ya, pero parece que hubiera una ligera ventaja para Vegeta. No, ya, maleta. Ya está. Ya, eso es todo. Ganador Vegeta. Unas palabras del ganador. Voy a saludar a la gente de México. Ahí les paso con Vegeta. Sin jugar 4 meses. Sin jugar 4 meses. Respétenme. Amono. Estaba tranca. Saludos, gente. Saludos. Estaba difícil el personal, gente. Pensé que iba a perder. Muy tranca ganarle a esa gente. Ah, pero bueno. Saludos, Chap, saludos. Ya pronto te voy a ir a visitar. Dile que el plato se agarre. ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? ¡Ay, cabra! ¡Cabra! ¡Cabra! Chap dice que le mande saludos. Nos vemos, gente. Bueno, Toshi está un poco afectado por la pelea. No quiere seguir jugando. Había quedado pendiente de un juego a mitad de juego, un personal con Pericles. Va a seguir jugando. Ya bueno, ¿qué queda la transmisión de la pelea de Toshi con Vegeta? Fue un gusto, de verdad, un lindo público en YouTube y en el Facebook. Esperemos que sigan más retos, ¿no? La revancha y muchos más retos. Muchas gracias, más bien, ¿ya? Corto la transmisión y van a poder ver la siguiente, que es la combinación de la personal de Pericles con Toshi. Muchas gracias.